Entonces, vamos al punto este. Una vez que sabemos bien lo que son los derechos y estas cosas, que no los quiero complicar, si es muy complicado me lo dicen, pero quiero ir un poquito, ahora que entendamos, la parte de licencias y la parte de contratos. Digamos entonces, para repasar, tenemos al ser humano libre y que crea, tenemos al ser humano que vive en la sociedad y necesita sí o sí un justificante de que las creaciones son de él, etcétera, para manejarse dentro del mundo. Y dentro del mundo hay empresas que son las que administran casi la mayoría del dinero. Y entonces cuando nosotros nos proponemos dejar de ser creadores y empezar a negociar, a empezar a cobrar y empezar a hacer cosas, nos damos cuenta de que no teníamos ni puta idea que todas estas reglas existían y estábamos muy libres a nuestro estilo, y entonces nos empiezan a cagar, nos empiezan a estafar, empezamos a firmar cosas, empezamos a no entender cómo es esto y empezamos a hacer tratos que no entendemos o tratos que no nos convienen. Entonces, pasándolo a nuestro mundo, artistas y productores son personas libres. Si hacemos tratos entre un artista y entre un productor, tenemos que pensar en contratos, papeles y licencias. ¿Por qué? Porque las empresas no se pueden ni mover sin esos arreglos. Por ende, si alguien reclama un derecho universal de creador, ¿no? Como el que les hablé al principio, la empresa, si no hay un acuerdo firmado, va a ir a favor del ser humano, del humano creador, y, o sea, que demuestre de que esa creación no es. Por ejemplo, yo te puedo mostrar una sesión. Yo le muestro a YouTube que yo soy dueño de la sesión del beat y ustedes no tienen la manera de comprobar que yo les autoricé. Entonces ya cagaron fuego. Entonces se les va a borrar la canción. Si tenía 5 millones de visitas y ustedes no firmaron una autorización, la empresa va a jugar a mi favor. Entonces quiero que entiendan ahora el juego. Ahora, una vez que estamos adentro y nos vamos a jugar ahí adentro del partido, tenemos que entender esto. El que demuestra mediante firma las cosas es el que gana ante una empresa o ante un juicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar contratos y licencias. ¿Está bien? No los quiero complicar, pero esto va a ser rápido y conciso. Después lo ven en YouTube. Vamos entonces con las licencias. ¿Qué son? Son autorizaciones legales para hacer algo. Eso son las licencias, ya sea en cualquier cosa. Una licencia para conducir, una licencia para vender algo, una licencia de lo que sea. Es muy importante que entiendan eso. Entonces, dentro de esas licencias hay cesiones de derechos. O sea, la cesión de derechos es un negocio jurídico por el que una de las partes transmite a la otra la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa. O sea, yo tengo una titularidad o tengo algo o un derecho y se lo entrego a alguien. ¿Mediante qué? Mediante un negocio, mediante un contrato. Entonces, ¿para qué sirven estas licencias? Para uso, para el uso. Simplemente, por ejemplo, te puedo autorizar a que uses algo hasta este punto y yo te entrego los derechos de una creación mía que me pertenece, te lo entrego legalmente para que vos puedas utilizarlo frente a empresas, frente a una ciudad, frente a una constitución o lo que sea, tengas un justificativo físico. Acordate que el mundo en el que vivimos se maneja mediante un DNI, mientras una partida de nacimiento, es una cadena de contratos. Entonces hay que estar muy familiarizado con los contratos. Los contratos hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo tenemos que firmar a cada rato uno. Es más, todo el tiempo estamos firmando cookies en internet. Entonces, vamos a ver estas licencias. Nosotros le queremos sacar un beneficio a algo que no es nuestro, está ahí, pagamos o no, recibimos la licencia. ¿Y qué podemos hacer? Sacar beneficios y ahorrar dinero o sacar un beneficio más grande. Para eso son las licencias. Entonces, perfecto. De esta manera, me estoy liando acá, es un millón de cosas. Empieza el juego nuestro. Y acá vamos a la música, vamos directo a lo que es, ya le expliqué esto. Pensemos por un segundo que creamos una canción los dos. Yo creo el beat, vos creas la letra y venís y me pagás. Entonces yo no te firmo ningún papel y vos me pagaste con plata de tu país. Y mañana vos lanzás el tema, todo, pero no firmaste nada. Entonces yo mañana se me ocurre, porque sí, ir y borrarte el tema. Y le muestro la sesión y le digo, yo soy el creador de esto, se lo digo a YouTube. Y como no hay un papel que diga lo contrario, me van a creer a mí. Y vas a perder tu canción. Ahora ponele que yo soy un productor y uso una capela de alguien que no tenía que usar. Porque no tenía ni los derechos de imagen, ni los derechos de voz, ni nada. Entonces utilicé los derechos de otro a mi beneficio
sin autorización. Alguien no me entregó esos derechos y yo no puedo violar los derechos de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Viene el artista y dice, este usó mis derechos sin autorización, y me borra toda mi producción. Y decimos, qué cagada, ¿no? Entonces, en base a esto, se están formando los negocios del futuro. En base a este tipo de arreglos, se está empezando a forjar el underground, lo nuevo que se viene. Están empezando a estar más atentos a estas cosas. ¿Por qué? Porque nos encanta crear. Creamos de todo. Y al mismo tiempo se lo entregamos a empresas. Y las empresas les importa muy poco que vos seas creador. Les importa muy poco porque no tienen idea. Son como maquinitas. Entonces, cada vez que crees, vas a necesitar contratos. Cada vez que trabajes en equipo, vas a necesitar contratos. Cada vez que hagas algo, vas a necesitar un contrato. Si no, vas a estar poniendo en riesgo tus derechos y poniendo en juego derechos de otros. O sea, vas a estar o perjudicándote o perjudicando a alguien. Y eso es un ejemplo que yo estuve viendo los últimos 10 años haciendo producciones sin firmar nada, haciendo las cosas porque sí. Y después te das cuenta de que otros sacan mucho beneficio y que lo están poniendo en riesgo, porque yo un día puedo, si tengo las sesiones, si tengo las cosas, les puedo bajar todo. Y al mismo tiempo, si yo no firmo, no hago las cosas, ellos se pueden apropiar de algo que no les pertenecía en realidad. O el negocio quizás no fue tan claro, no fue tan bueno. Entonces, tenemos que empezar a ponernos. Entonces les preparé acá 3 consejos simples para que tengan en cuenta. Y uno es que si pagan algo, exijan todo el papeleo. O sea, si van a pagar a un productor, si van a pagar a alguien, sea un amigo o alguien va a hacer algo, exijan el papel que dice de que él lo hace gratis, que lo hace de corazón, fírmenlo. Porque si no va a ser un lío después, esos derechos alguien los tiene que ceder. Y en el caso de que haya cobrado, díganle, ¿esto qué? ¿Me estás cobrando por el servicio de hacerme el beat? ¿Me estás cobrando por tu tiempo? ¿Me estás cobrando por los derechos? Contame por qué me estás cobrando. Entonces, a partir de ese momento, vos vas a poder sacar una conclusión y decir, perfecto, le pagué y me dio esto a cambio. Y hay un papel que lo demuestra. Es un papel privado, aunque sea digital, no importa, te va a servir. Te va a servir porque ¿cuántos artistas hoy se están dando cuenta que trabajaron con productores, que no le firmaron nada y ahora sus millones de visitas o sus pocas visitas están en riesgo? ¿Por qué? Porque los derechos son más importantes. Los derechos son más importantes que lo que estés viviendo, y a las empresas les interesan los derechos. Si vos no tenés una autorización de esos derechos, estás al horno. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo sería que si crean algo para otros, ¿no? A cambio de dinero, empresas capaz que te pidieron una composición o te pidieron una producción, empezá a darte cuenta qué tipo de derechos vas a entregar. Vas a entregar un derecho que es inmenso, que es el derecho de la propiedad de tu creación, o del derecho de tu imagen, o el derecho de lo que sea, lo vas a entregar. Entonces, pensate bien, un consejo es pensá el valor de lo que eso existe, de lo que estás haciendo y de lo que vas a cobrar. O sea, a veces no tiene relación. A veces uno cobra $200 un beat para que otro lo explote por millones. Vos entregaste un derecho y tenés que saber hasta qué punto puede llegar ese negocio, hasta qué punto eso vale. Entonces, firma todo, no lo hagas porque sí. Y a esto voy, de que incluso los artistas del futuro tienen que empezar a hacer arreglos con otros creadores. No tanto con empresas, o sea, pueden armar empresas entre creadores. Entonces, ese es un consejo que les puedo dar. Armar empresas entre creadores, armar arreglos, contratos entre creadores. ¿Para qué? Para que los dos protejan sus derechos y hagan negocios de sus derechos y no permitan que otras empresas, que no tienen nada que ver con esa creación, les quiten cosas. El punto número 3 sería para los cantantes. Si usan material de un tercero, asegúrense de tener las licencias, los contratos y las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque ustedes pueden usar lo que quieran, sí, son libres de hacer lo que quieran, pero después a nivel legal, cuando yo veo que alguien usó un beat mío y no tiene la autorización o no me pagó la licencia o lo está haciendo porque sí, y yo veo que está haciendo arreglos con otra empresa, en este caso YouTube, Spotify y demás, y está ganando plata con un derecho que no le pertenece, adivinan qué va a pasar. Voy a querer más plata que antes, voy a ponerle un precio más alto a mis derechos o voy a tratar de que tu trabajo se pierda. Entonces, tienen que pensar, piensen en estos 3 consejos, piensen en que esto es un lío, vuelvan a ver el video otra vez, véanlo y entiendan que es un caminito entre los derechos, las licencias
y los arreglos y las explicaciones que cada uno significa dentro de esto. Son como, tenemos tres papeles en la vida, o como tres, tenemos, somos seres humanos, somos ciudadanos y trabajamos junto con empresas que no son ninguna de las dos anteriores. Entonces, en ese camino, nos basamos en papeles. Papel billete, papel contrato. Y vivimos esa fantasía. Entonces, si queremos vivir en esta sociedad, si estamos viviendo en este mundo X, organizado como sea, bien o mal, tenemos que entender esta regla del juego para que no nos terminen cagando, para que no nos terminen yendo mal. Y eso es lo que se preocupa muchísimo el artista del futuro. Entonces, espero que les sirva ese concepto. Espero que les sirva esto. Les fui lo más breve posible. Y nada, y otra cosa que les quiero explicar, ya para cerrar, antes de hacer el sorteo que quiero hacer, es que entiendan que el negocio en el que los productores nos basamos y los artistas nos vamos a basar es que es mediante licencias. La mayoría de veces es mediante licencias. Yo no creo que hoy en día un productor agarre y vea como negocio entregar una propiedad de algo tan fuerte como su creación. O sea, yo creo algo y soy dueño del 100%. Entregárselo a una empresa o entregárselo a un artista por 2 pesos con 50. Creo que eso es algo que va a quedar en el pasado. Todos vamos a estar reconociendo nuestros derechos y vamos a poder negociar esas cosas. Vamos a empezar a negociarlas de otra manera. Y creo que una manera de negociarlo es mediante el licenciamiento. Con el licenciamiento vos podés agarrar y autorizar a una persona a moverse dentro de un límite según el arreglo que hayas hecho. O sea, si no me puedes pagar algo, un derecho, porque sale caro pagar un derecho, porque estoy renunciando a mi derecho de creación, no te lo voy a cobrar barato, entonces te lo puedo acotar el acceso y cobrarte mucho menos. Entonces, de esa manera, vos te podés sacar un beneficio de tener algo de un creador muy potente, por así decirlo, y utilizar dentro de un límite, por un precio muy barato, su creación. Y eso lo pueden hacer tanto una persona como dos como tres, depende de la licencia que firme. Entonces, vos tenés una licencia de uso no exclusivo, por ejemplo, significa que el creador te autoriza a utilizarlo de hasta tantas visitas, hasta tantas reproducciones, etcétera. Te autoriza solo a hacer un videoclip. Hay millones de arreglos. Pero lo bueno es que esos arreglos te sirven para vos, que quizás todavía no tenés 1 millón de visitas y que no podés explotar y no podés sacar todo el tiempo plata de tu bolsillo para ir a pagar productores y comprarle esos derechos exclusivos que te van a arrancar la cabeza por el mismo hecho que te conté antes. Entonces vos quizás por $20, $30 conseguís una licencia y podés crear encima y expresar tu talento y empezar a sacarle jugo a eso, porque vos vas a Spotify y le decís: Spotify, tengo la licencia de uso sobre esto, grabé esta canción, esta es mi canción, la presentás y de repente podés empezar a ganar plata. O mañana haces un videoclip y en ese videoclip vendés otra cosa que te hace generar plata gracias a esa canción y gracias a esa licencia y eso que te compraste. Entonces, gracias a esas licencias, el artista que está un poquito más en desarrollo puede ir creciendo paso a paso sin ningún problema y que cuando crezca tenga todos los papeles y todos los justificantes. Y a medida que vaya logrando esos objetivos, puede ir comprando mejores licencias, mejores tratos con los creadores. Y lo mismo los creadores, si usan acapelas, pueden ir buscando licencias, etcétera, autorizaciones, y aprovecharlo. Porque hoy en día veo muchos artistas y muchos DJs y mucha gente que agarra las acapelas, por ejemplo, acapelas que son mías, de mi propiedad, y las utiliza y explota y tienen 15 millones de visitas, y después cuando le estás reclamando borran todo y te dicen: no, acá no pasó nada, y se cobraron la plata, ¿me entendés? Entonces eso me está dejando un mensaje muy claro, que es: en cuanto vea a alguien que está usando mi acapela, se la denuncio automáticamente, porque no tiene la autorización. Y si quieren la autorización, no tengo drama en que la usen, pero seamos más justos en este juego, porque los DJs a veces se ponen a producir arriba de acapelas que no grabaron, que no editaron, que no usaron, y los artistas también necesitan esas cosas, ¿me entiendes? Están violando derechos de acá y de allá. Y los sellos discográficos les chupan huevo. El primer consejo que hacen es: borralo. Hay networks que son innombrables porque hacen bizarreada, que agarran y dicen: borralo, borralo, cobra la plata, borralo, y cuando te hagan la queja, eso ya no existe más. Eso no está bueno, no está bueno. Creo que los derechos hay que respetarlos y creo que necesitamos empezar a entender que este es un juego de no es que lo puedas hacer, porque somos muy argentinos a veces y decimos: ah, lo puedo hacer.
No, vamos a las cosas como son. Está bueno progresar, está bueno que te vaya bien y está bueno que le vaya bien a la persona que también trabajó en eso, ¿me entendés? Porque para eso estamos invirtiendo tiempo en eso. Entonces, no se trata de una mención. No se trata de decir, ah, pero te nombré o puse tu nombre. No, se trata de, vamos a la parte legal. Te cobraste $15,000, no me tocó ni un pesito me tocó, crack. Te cobraste 15.000. No, yo estoy tomando la sopa todavía, ¿me entendés? Ayúdame. Eso es muy, muy clave. Entonces, para eso hay que empezar a prestar atención a esto, porque el artista del futuro no va a poder vivir en un mundo así injusto. No se va a poder desarrollar. Y al mismo tiempo la gente se va a dar cuenta, porque estas historias van a salir a la luz y la gente no va a querer escuchar artistas o a productores que no respetan los derechos de otro creador. Entonces, creo que eso es muy clave para la visión a futuro que tengo de los artistas y la visión que tienen que tener los cantantes a futuro. Entonces, nada, chicos, espero que eso les haya servido y les haya puesto en situación de lo importante que es firmar contratos, de lo importante que es saber sobre tus derechos y lo importante que es hacer las cosas con cabeza en el momento justo y de empezar a asociarse entre creadores, no a matarnos entre creadores. Tenemos que respetarnos un poco más. Así que bueno, espero que les haya gustado y vamos a lo que es nuestro sorteito. Tengo ganas, así, de sortear un beat custom. ¿A qué voy con un beat custom? Es que la otra vez sorteé una licencia, ahora quiero sortear un beat custom. O sea, que alguien me diga cómo quiere el beat y yo hacerlo. Eso sería el servicio que yo regalo. Y después, la licencia que le voy a dar es una licencia ilimitada para que pueda subirlo a Spotify, etcétera, y pueda usar lo que quiera. Pero no va a ser una licencia exclusiva. Eso quiere decir que va a estar disponible en mi página web para la venta si otro la quiere usar. O quizás si yo mañana le quiero entregar esa licencia a otro artista, también lo voy a poder hacer. Pero sí que va a estar la experiencia, lo vamos a llamar por Zoom o lo que sea. Vamos a hacer el beat juntos. Me va a decir cómo lo quiere, cómo es que le gustaría. Va a ser un beat personalizado para él. Pero bueno, y le vamos a dar su licencia, pero bueno, pues les explico. La licencia va a ser para que otros también la puedan usar. Entonces, nada, quiero sortearlo. A ver, vamos a hacer así. Vamos a... Pará, que me estoy liando, chicos. Perdón, esto es sí, improvisado, esto es en vivo. En el último videoclip de YouTube, que en el último video de YouTube que hicimos en el canal de Bilardo, firmen, comenten. Comenten... Quiero el beat, ponerlo, quiero el beat custom y un número. Del 1 al 10. Un número del 1 al 10. Y quiero un beat custom. En el video de... ¿Cómo se llama? De T. Bilardo, el artista del futuro. Chequéenlo ahí y fírmenlo. O sea, fírmenlo. Y nada, yo por ejemplo, la semana que viene les hago el sorteo. Y ya está, hagamos así de fácil. Comenten un montón, cuanto más comenten, más fácil va a ser, porque yo voy a decir, voy a agarrar un comentario de todos esos y vamos a ver qué número del 1 al 10 sale. ¿Me entendés? Y vamos a hacerla difícil, vamos a hacerla difícil, vamos a hacer el sorteo en vivo, el próximo directo, lo vamos a hacer ahí. Pero tipo, no sé, por ejemplo, busco después un número random, mirá qué lío que me estoy haciendo, pero no importa, háganlo. Agarramos, ustedes firman, quiero el beat, Bilardo, quiero el beat custom. Y pone al lado un 5, otro pone un 6, otro pone... Del 1 al 10, los que quieran. Entonces yo en el próximo directo saco un número random de internet del 1 al 10. Y hasta que en el comentario no sale el comentario que tiene ese número, no se lo gana nadie, o sea, va a ser así. Si salió el 5, hasta que no salga el 5 dentro del sorteo, no va a existir, así que pueden comentar todos los números. O sea, del 1 al 10. Uy, va a ser un lío de comentario eso. Pero bueno, juéguensela. Capaz que hay uno que se la juega solo comentando el número 6 y ganó. Yo esto encima lo voy a hacer más difícil. Se lo voy a decir a todos por Instagram. O sea que ustedes tienen doble chance. Pero van a estar compitiendo con la gente de Instagram y con la gente de YouTube. Así que si quieren, vayan al último video y listo. Es más, también comenten este video. También vamos a sumar a este video. Este video también va a estar en YouTube, me había olvidado. Como este video va a estar en YouTube, cuando lo suba, ahí también me firman ahí del 1 al 10. Así que nada, se pudrió todo, gente. Más larga la hice que una puteada de tartamudo. Yo no entiendo qué estoy haciendo en un directo, ¿lo pueden creer?
Nada, gente, ¿ya lo entendieron? ¿Ya lo vieron? Cuando este video se suba a YouTube, lo le meten. Y cuando el otro video que ya está subido, también ya comentan. Acuérdense, ¿sabes qué? Sigan, hagan lo que quieran. Después lo sorteamos, pero acuérdense, del 1 al 10, un quilombo. Bueno, pero de esta manera ustedes van a agarrar y van a ver el video más tarde. Bueno, gente, los amo. Y nada, nos vemos después que ya pasaron 40 minutos y esto es una locura. Nos vemos en YouTube dentro de un ratito y se la rebuscan ustedes. Qué hijo de puta, así no se puede. No se puede, esta que es coronavirus, todo esto.